Jason, no se te escucha. Ahora se me escucha. Sí. Ahora sí. Okay, parece que estoy hablando de más. Se escuchó. Bueno, en general, nuevamente súper breve, ¿Sí te lo estás dar la bienvenida. viendo? No, Cintia se descontestó. Mamá, Cintia se... Dar la bienvenida a las personas al seminario online Introducción a los Estudios de la Ciudad. Le damos la bienvenida a nosotros, la Comisión de Geografía y Ciudad del Colegio de Geógrafos del Perú. Somos una comisión que acaba de empezar sus actividades y nuestro primer objetivo es desarrollar, bueno, fortalecer nuestras capacidades a través de este seminario. Este seminario está estructurado en tres módulos. El módulo 1 es el de Ciudad y Planificación Urbana, el cual se va a desarrollar todos los lunes a las 7 de la tarde, horas de Perú. En este módulo vamos a abordar temas como planificación urbana, teoría y práctica en planificación urbana, los desafíos contemporáneos de la planificación urbana, desafíos contemporáneos de la planificación urbana en el Perú, para culminar con los aportes de la geografía en la planificación urbana. Luego está el módulo número 2, que se llama geografía, se llama ciudad y estudios urbanos, en las cuales, bueno, igual se va a desarrollar los días martes a las 7 de la tarde de Perú, y va a abordar temas como se va a abordar temas como bueno, conceptos de ciudad, los desafíos actuales de los estudios urbanos, desafíos los estudios urbanos en el Perú y para finalizar con el rol de la geografía en los estudios urbanos. Una vez que se tenga en general el amplio panorama de los estudios de la ciudad, se aperturará el módulo 3, en el cual se van a explorar diversos diseños de investigación para poder abordar las problemáticas urbanas. El módulo 3, que se titula Métodos y técnicas para el análisis urbano, el cual consiste en tres temas súper generales. El primero, diseños de investigación. El segundo, estudios cualitativos. Y el tercero, estudios cuantitativos. Se les agradece la inscripción. Y nos estaremos comunicando cada lunes y cada martes mediante un correo de la comisión. Bueno, ahora sí, para empezar, damos pase a los invitados del día de hoy para dar inicio al módulo de Ciudad y Estudios Urbanos.
Le damos, le voy a dejar de compartir. Le damos la bienvenida a Carla Pedrazzani, licenciada en Geografía y profesora del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y a Igor Catalao, geógrafo y doctor en Geografía y Geografía, profesor, investigador y coordinador del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de la Frontera Sur de Brasil, los cuales van a iniciar con este módulo. Bueno, les damos el pase a ustedes. Gracias, Jason. ¿Empiezo yo, Carla? ¿No? Sí, así es. Sí, sí. Bueno, es un gusto primero decir que es un gusto estar con ustedes esta noche. Es un placer formar parte de este taller, de este seminario y compartir con ustedes un poco de los conocimientos que hemos estado construyendo a lo largo de los últimos, yo que sé, 20 años, quizá un poco menos, en los estudios urbanos. Yo con Carla vamos a compartir esta charla. Yo voy a quedarme un poco más en lo histórico, en lo tradicional, en lo mainstream de los estudios urbanos, y Carla va a aportar desde un punto de vista más revolucionario, contemporáneo, lo más reciente también, desde perspectivas distintas de las que voy a comentar. Hemos acordado que no íbamos a preparar una presentación formal en PowerPoint, para que eso sea más una charla propiamente que una exposición muy cerrada. Así que hemos elegido un conjunto de temas generales que les vamos a comentar y después seguimos en la parte de las cuestiones con lo que quiera preguntarnos para que podamos avanzar con el debate. No sé, es un poco raro esta situación porque no veo a nadie, solo a Carla, así que es un poco raro hablar con un conjunto de gente que no conozco, que no sé quiénes son y que también no puedo ver las caras, pero entiendo el tema este de la plataforma, de la internet y que muchas redes no soportan las imágenes, etcétera, etcétera, así que es algo que tenemos que habituarnos. Nos ha invitado Jason para hablar de la trayectoria de los estudios de la ciudad, definiciones, enfoques y personajes, lo que es un tema muy difícil y podríamos quedarnos aquí noches enteras hablando de esto sin agotar el conjunto de cuestiones que habría para abordar. Así que voy a intentar hacer un resumen o un recorrido muy rápido entre los siglos XIX y XX, intentando traer, partiendo de la idea de trayectoria de los estudios de las ciudades, algunos personajes y algunas escuelas de pensamiento que han marcado este desarrollo de la ciencia geográfica en particular, pero como es imposible tratarlo solamente desde la geografía, porque la geografía no es la única ciencia que se dedica a estudiar las ciudades y lo urbano, y tampoco lo hacía en sus comienzos. Así que voy un poco obligatoriamente a tratar de otras escuelas, de otras ciencias y de otras corrientes de pensamiento. ¿No? Me avisan si no entiende algo, si se confunde, porque a veces me pierdo un poco hablando en castellano. Primero, que quiero comenzar hablando de los primeros pasos de los estudios de las ciudades, que empieza en el siglo XIX, como ustedes saben, después que la ciencia dicha moderna aparece, se conforman las cátedras, las universidades y las investigaciones propiamente dentro de la ciencia. Y en estos comienzos hay un conjunto de obras o de intervenciones urbanas que se hacen en el siglo XIX que marcan un poco el momento
del nacimiento de las preocupaciones de naturaleza urbana propiamente. Y eso no se hace desde el punto de vista de la geografía, que en el siglo XIX estaba mucho más interesada en los estudios medioambientales, de la naturaleza, de la geomorfología, de la climatología y subáreas. Y había poco interés o poco desarrollo en los campos de la geografía humana, específicamente en la geografía urbana, con prácticamente nada, muy poca cosa en el siglo XIX. Estamos hablando ahí en un momento de crecimiento de la industrialización, y en un momento en que las ciudades europeas empiezan a desarrollarse para hacerse metrópolis industriales modernas, ¿no? En este contexto, tres son los casos más importantes o más interesantes que marcan este nacimiento de la preocupación con los estudios de las ciudades, que son la ciudad de Manchester, primero, que era uno de los centros industriales más importantes de los siglos XVIII y XIX en Europa. Sobre la ciudad de Manchester hubo un primero esquicio o intento de estudio o de investigación que no era propiamente de temática urbana como conocemos hoy, pero se les suele nombrar a esto como escuela de Manchester, o por lo menos el geógrafo Edward Soja así lo comenta, principalmente gracias a un libro publicado por Engels, que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, que fue publicado en 1845, que es la primera denuncia propiamente en el campo de los estudios urbanos acerca de las condiciones de vida, de la infraestructura, de la explotación de trabajo, de la exploración de trabajo y de las condiciones generales de la vida urbana en aquellas primeras ciudades bajo todos los desarrollos que hubo en función de la presencia de la industria moderna naciente en los países europeos, ¿no? Dos otras ciudades marcan también este siglo, que son París, de un lado, con la intervención de Haussmann de 1852, que fue una reformulación muy importante del tejido urbano, de la ciudad, que se transforma de una comuna medieval bastante desorganizada, entre comillas, para los estándares contemporáneos, y el Cerdá en Barcelona, o el Plan Cerdá en Barcelona de 1859, que también marca este rediseño, redibujo de la ciudad, que pasa de una característica más medieval, menos ortogonal y organizada, a una ciudad moderna y adaptada al siglo XX, básicamente, ¿no? Esos momentos no se hacen acompañar, mientras tanto, de una preocupación desde el punto de vista de la geografía y desde el punto de vista de las ciencias, que serían ciencias urbanas de manera general en los siglos siguientes, por un cuestionamiento o un debate muy intenso. El primero que se hace desde la geografía con alguna importancia y que fue olvidado durante la mayor parte del siglo XX es el pequeño texto del geógrafo francés Élisée Reclus, Reclus, no sé cómo lo llaman en castellano, que fue publicado en 1895 bajo el título La evolución de las ciudades. Que es el primer intento desde la geografía de tratar del tema urbano a partir de un análisis de la formación, de cómo nacen, de cómo se desarrollan y cómo se transforman las ciudades en el mundo. Es un texto muy interesante que tiene aportes incluso interesantes para el tiempo presente, que quedó un poco olvidado, ¿no? Estos son los elementos centrales de lo que en el siglo XIX se pueden nombrar ahí como primeros pasos de los estudios urbanos. Al ingresar al siglo XX, cuando ya estamos en un momento de avance de la industrialización, del desarrollo de la industria fordista y avance de la modernización sobre los territorios, y ahí en este siglo los esfuerzos empiezan a organizarse desde distintos puntos de vista, en distintos países y en distintas realidades acerca de
cómo hacer o qué hacer propiamente en los estudios urbanos. Es el siglo que voy a nombrar del siglo de las escuelas, porque son cuando las escuelas de estudios urbanos más importantes aparecen. La primera de ellas, como ustedes van a imaginar, es la Escuela de Chicago, de los años 1920 y 1930, que es la Escuela de Ecología Humana de Chicago, que si bien tenía una participación de algunos geógrafos, quedó más conocida por la presencia de sociólogos y de que hicieron un conjunto bastante importante y amplio de trabajos de campo y de investigaciones empíricas sobre la ciudad de Chicago en primer plano y sobre otras ciudades después. Y fue en la Escuela de Chicago donde los marcos de aspectos urbanos que investigamos hasta el tiempo presente, como el proceso de segregación, por ejemplo, aparecen. Así como el debate sobre la posición del centro, sobre la posición de los grupos que en la época no eran nombrados grupos sociales, eran competición entre grupos distintos, ¿no? Por las ubicaciones en la ciudad, cómo se formaba. Fue el conjunto más importante de investigaciones urbanas del comienzo del siglo XX, y quedó como el principal y como el más, como la principal referencia hasta los años 60, ¿no? En los años 60, dos escuelas aparecen en los estudios urbanos desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Una en relación a la otra y ambas en relación a lo que se hacía en la Escuela de Chicago, ¿no? La que yo considero como la más importante es la Escuela de Sociología Urbana Francesa de los años 60 y 70, ¿no? Que no solo recupera aspectos de la teoría marxista, ¿no? Desarrollada al final de los años del siglo XIX por Marx y Engels, y después por otro de sus seguidores, sino que se aprovecha del debate marxista para proponer un análisis de la ciudad como locus de la reproducción, de las relaciones de producción, como decía Lefebvre, o como la condición para la realización y el desarrollo del modo capitalista de producción. En ese sentido, hubo un conjunto de esfuerzos importantes para superar la Escuela de Chicago, haciéndole críticas desde el punto de vista marxista, de un lado, y intentando avanzar para considerar aspectos que eran importantes en la posguerra, ¿no? Había un conjunto ahí de movimientos y motines y urbanos en varios lugares del mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero también en América Latina. Lo malo es que en América Latina eso conllevó a regímenes autoritarios, lo que no pasó necesariamente en los países europeos o norteamericanos. Pero ustedes se van a acordar, por ejemplo, del mayo de 68, que fue un movimiento muy importante, un intento de revolución que ocurrió en París, bastante influenciado por estos autores, entre los cuales voy a mencionar tres, pero hay un conjunto importante de otros más. El principal es Gilles Lefebvre, que es un autor del que no se puede escapar en el tiempo presente. Incluso si se quiere avanzar, si se quiere desplazar a otros autores, etc., Lefebvre sigue siendo uno de los marcos de esta renovación de los estudios urbanos desde hace ya más de medio siglo, ¿no? Junto con Lefebvre, algunos que eran sus alumnos o sus colegas, nombro a Jean Lojquin y Emmanuel Castells, este último que no era francés, que era español, pero que estaba exiliado en Francia, son los que publicaron los libros más importantes de este periodo para marxizar, si podemos decir así, la teoría urbana y darle un poco más de cara revolucionaria, si así queremos, ¿no? Desde el punto de vista de esta renovación. A partir de estos otros, un conjunto muy grande y amplio de autores, no todos de la geografía urbana o preocupados con temas urbanos, se han desarrollado como geógrafos, como pensadores, etcétera, en distintas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos se formó y en América Latina, o en las Américas, si así queremos, lo que se suele nombrar como geografía crítica o geografía radical,
en la que muchos autores han aparecido como importantes renovadores, incluso del pensamiento geográfico. Muchos de ellos desde perspectivas de análisis urbano, ¿no? Podemos citar y mencionar Soja y Harvey, entre otros, y en Brasil Milton Santos, aunque este fuera un poquito anterior. La segunda escuela, que también es muy importante, y no sabría decir en el conjunto de América Latina, pero en Brasil tiene una importancia, o por lo menos los resultados de esa escuela, es la Escuela de Geografía Urbana Francesa, también de los años 60 y 70, conformada por varios autores, entre los cuales menciono Michel Rochefort, Jacqueline Beaujeu-Garnier y Georges Chabot, que eran los principales autores de este periodo, con un conjunto también de investigaciones empíricas y sobre las redes urbanas, por ejemplo, que inspiraron en el caso brasileño al desarrollo de la geografía, incluso porque, o a causa de los diálogos que había de la geografía brasileña de entonces con la geografía francesa. No sé si todos saben, pero la geografía en Brasil se formó en los años 30, con una comisión que vino de Francia para crear la Universidad de San Paulo, aquella que es hoy la Universidad de San Paulo, y ahí se formaron las primeras cátedras y después departamentos de geografía. Uno de esos geógrafos está entre los pioneros de las investigaciones urbanas, que es Pierre Monbein, con su libro sobre los plantadores y pioneros del estado de San Paulo, que ayudó a entender la formación de las ciudades en el contexto de la formación socioespacial del café, de la producción de café a lo largo del estado. Pero también hay en este camino abierto por la Escuela de Geografía Urbana Francesa, en estos diálogos que se crearon, el propio Milton Santos, que escribe su manual de geografía urbana en los años... en estos años... 50-60, y la fundación o los estudios que son producidos por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas, el IBGE, que también siguen bastante de esta tradición de geografía regional urbana francesa. Por fin, pero no menos importante, aunque sea, y ahí de las escuelas que aparece, una de las más difíciles de dibujar su panorama. Es una escuela autonombrada incluso, a diferencia de las otras que fueron escuelas que los otros nombraron sobre las personas que la habían compuesto. Es la Escuela de Los Ángeles, formada a partir de los años 80, y yo no sabría decir cuándo termina exactamente la Escuela de Los Ángeles, porque muchos de los autores siguen vivos, se siguen produciendo, aunque haya muchas críticas sobre la existencia efectiva de esta escuela y los límites de sus investigaciones y perspectivas. Pero están formaron parte de ella, entre otros, Mike Davis, Edward Soja, Michael Deere y Alan Scott, tres de ellos geógrafos, y son famosos por un conjunto de estudios que tiene que ver con la crisis contemporánea de la metrópoli o de la postmetrópoli, como decía Soja, ¿no? Y en este momento tenemos ahí, según Soja, por ejemplo, en el libro Geografías Postmodernas, tres tipos, si queremos decir así, de ciudades que tienen o con las cuales hay una formación de una escuela o de una preocupación, si así queremos, general sobre los debates urbanos del momento en que estas ciudades aparecen, ¿no? La primera yo ya mencioné, que era Manchester, con los primeros debates de economía política, que no eran propiamente urbanos, pero tenía un poco de relación con temas urbanos, principalmente por el libro de Engels que ya mencioné, la situación de la clase obrera en Inglaterra. En segundo lugar, Chicago, que era el centro industrial más importante de Estados Unidos en el comienzo del siglo XX, con las problemáticas todas de la formación de los guetos, el tema de la raza y los conflictos todos que aparecieron
en función de la instalación de las industrias fordistas y todos los problemas que eso conllevó. Y Los Ángeles, que sería, según estos autores de la Escuela de Los Ángeles, entre comillas, la característica más contemporánea o el modelo más contemporáneo de la ciudad. O sea, dispersa, compleja, multiétnica y multicultural, y con escapando un poco de esta característica, aunque no completamente industrial, porque es mucho más compleja, dinámica y financiera propiamente que industrial. Entonces, estos serían los rasgos generales de estos momentos y de las escuelas entre los siglos XIX y XX, con los personajes que son los más importantes. No sería muy posible entrar, y ya voy a intentar terminar para pasarle la palabra a Carla, mencionar los conceptos, las definiciones o enfoques propiamente de ese conjunto, porque como ya he dicho, él es muy diverso, él es muy amplio y cambia según el país, los autores, las lenguas, etc. Quiero, por fin, comentar sobre el concepto o los conceptos que aparecen como los más importantes en este conjunto de escuelas en general, porque son los que seguimos trabajando hasta el tiempo presente. Que son, primero, el concepto de producción del espacio, que para mí es el más importante, que fue creado por Engie Lefebvre, que tiene un libro con este título. No es un concepto que se aplica solamente a los estudios urbanos o al contexto de las ciudades y la urbanización, pero fueron los urbanistas y los geógrafos urbanos, los sociólogos urbanos, etcétera, los que más han utilizado este concepto y desarrollado a lo largo de los últimos 60, 70 años desde su creación, ¿no? El concepto de segregación, que fue pensado en la Escuela de Chicago, que aunque era usado en contextos distintos y que también tenemos ahí discordancias hoy cómo usarlo y cómo desarrollar su comprensión más contemporánea, sigue siendo un elemento de definición para el análisis de las ciudades, porque demarca esta situación de desigualdad y de separación de distintos grupos en las ciudades, ¿no? Y ahí hay otros que son un poco relativos a este, como el de diferenciación, el de fragmentación, el de segmentación y otros que podríamos colocar ahí en estos grupos. Y para los estudios regionales, un autor quería mencionar que no es de ninguna de estas escuelas propiamente, pero que dejó marcas importantes en todas, que es el alemán Kristaller, con la teoría de los lugares, no sé en castellano exactamente cómo se nombró, la teoría de los lugares centrales. Sí, igual. En igual. Que fue el marco inicial para los estudios de redes urbanas y sistemas urbanos. Lo seguimos usando con todas las críticas sobre las jerarquías, sobre la subordinación de ciudades más pequeñas a las más grandes, etc. Pero es un marco importante en el conjunto de esto. Con eso quiero decir que si ustedes se dedican a leer o a echar un vistazo a este conjunto de autores que mencioné y a las obras, algunas que son las principales de ellos, tenían, según yo, no sé si todos van a estar de acuerdo, un panorama bastante amplio y bastante correcto del desarrollo de los estudios urbanos y de las ciudades de los últimos, qué sé yo, 150 años, por lo menos, ¿no? En un conjunto ahí de autores de distintas perspectivas, pero que han aportado bastante a este conjunto. Y con eso dejo la palabra a Carla, que ahora va a hablar un poco de lo que estaba en el medio de esto todo, de esta confusión todo, de este desarrollo todo, y en qué caminos vamos en este comienzo del siglo XXI. Muchas gracias.
Bueno, gracias Igor por toda esta introducción a los estudios urbanos. También agradezco la invitación de Jason a este espacio. De alguna manera, yo me voy a situar más en dos cuestiones. Primero que voy a tensionar un poco, voy a problematizar un poco la idea de personajes, ¿no? Lo voy a correr un poco de eje. Más podemos hablar de personajes en términos de, bueno, de algunas referencias, ¿no? En los estudios urbanos y en la geografía urbana, pero creo que el pensar en personajes también nos habilita a irnos más allá del plano académico y pensar en qué agentes, actores sociales, productores del espacio urbano y en sí de la apropiación del espacio se pueden pensar. Entonces en esa línea, de alguna manera me voy a situar un poco en la línea de los 70, más de la geografía urbana crítica, la fuerza que toma en Latinoamérica, y por otro lado, introducir algunas cuestiones de más de la línea de colonial y feminista, ¿no? Que es algo más reciente, los estudios más recientes. Entonces, en eso creo que con lo que nos viene, nos relató un poco este recorrido que nos hizo Igor, claramente nos podemos dar cuenta que en la geografía urbana y en los temas urbanos, de por sí tenemos un diálogo entre diversas disciplinas, ¿no? Nos hemos ido nutriendo desde la sociología, desde la antropología, y eso ha ido mutando nuestros campos de estudios, nuestros focos de estudios, sobre todo. Entonces, si nos situamos más, me voy a situar más desde la geografía, pensando en los estudios urbanos, pero más desde geografía, en términos de la geografía crítica o radical, bueno, justamente si pensamos al espacio como una producción social, nos invita también a pensar los espacios urbanos como una producción social donde hay que tener en cuenta la historicidad de esos espacios y también las relaciones de poder, sobre todo. Entonces, estas dos líneas van a ser claves para pensar después de modo más contemporáneo la línea de colonial y la línea feminista, ¿no? O sea, romper con la idea de un espacio neutro, que por ahí tenían otras escuelas, otras líneas de pensamiento, nos lleva a discutir otros contenidos de los estudios urbanos, otros focos, otras formas de abordar, otras formas de comprender las realidades de los espacios urbanos. Entonces ahí me parece importante pensar que en Latinoamérica ha sido, en términos de geografía urbana, una gran influencia todo el campo que se ha creado de la geografía urbana crítica de Brasil, partiendo desde Milton Santos, ¿no? Cómo recupera las teorías marxistas, a Ana Fanny, por ejemplo, más contemporánea, Ana Fanny Alessandri, cómo trabaja con, cómo no solo piensa ya la producción del espacio, sino también la producción y reproducción del espacio, ¿no? Pensando, como haciendo esta diferenciación entre, por un lado, lo que es lo urbano, el espacio urbano como una más abstracto, una categoría más amplia, y por otro lado, la ciudad como el espacio vivido, ¿no? Como la experiencia, como la práctica del estar en la ciudad y de construir y de apropiarse de esa ciudad. Entonces, en esas líneas, me parece importante ver cómo se da un juego de escalas en los análisis, ¿no? En los estudios urbanos tenemos siempre como diferenciación de escalas entre lo intraurbano y lo interurbano, esto que decía hace rato Igor, de, bueno, en el estudio de las redes urbanas, de las ciudades, de los sistemas urbanos de ciudades, bueno, cómo empiezan a jugar otras perspectivas o dialogar otras escuelas de pensamiento que van más al plano de lo funcional, ¿no? Siempre pensando en las funciones que tienen las ciudades, estos estudios nos van a enfocar hacia cómo está constituida esa red, y en lo intraurbano empieza a jugar más desde el plano de lo simbólico y también de lo vivido, ¿no? De las prácticas, como en los últimos años hay un foco más en el vivir, en el habitar la ciudad, y ahí, en esa línea, me parece clave pensar que las geografías feministas han hecho un diálogo muy fuerte con todas las discusiones de género, ¿no? Han traído la categoría género para pensar, para repensar los espacios urbanos. En eso creo que hay distintas autoras, entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, Paula Soto Villagrán, mexicana,
Ella nos invita a pensar, bueno, cómo se reconoce a través de los estudios, incorporando la categoría de género en lo urbano, cómo podemos reconocer un sesgo masculino en el análisis y la representación espacial, ¿no? Cómo hay una visión asexuada del espacio urbano, que lo vuelve nuevamente a esta crítica que se ha hecho en los estudios urbanos de pensar el espacio como neutro, ¿no? Si pensamos una visión asexuada del espacio urbano, donde no se ponen en juego el género o las formas distintas de habitar y de vivir en la ciudad según identidades de género, bueno, ¿cómo se lo vuelve de nuevo neutral, no? Se dejan de dar cuenta de las relaciones de clase, de género, de etnicidad. Entonces, ahí podemos hacer cruces en los estudios con la línea decolonial. O sea, ¿qué nos permite? ¿Qué estamos viendo en las ciudades y qué no? ¿Qué actores entran en juego en las ciudades y qué no? ¿Qué personajes entran en la producción de la ciudad y qué no? ¿Y cómo se constituyen los espacios urbanos en términos de las grandes dicotomías de espacio privado y público, ¿no? De movilidad e inmovilidad, de productivo, espacio productivo, reproductivo, esos ejes o ese juego de binarismos es lo que la geografía feminista va a traer a los estudios urbanos, ¿no? Nos va a poner en el foco de deconstruir el espacio urbano. Si lo pensamos como una construcción social, bueno, pensemos en las relaciones de poder que se suceden en las formas diferenciadas de habitar y de vivir en una ciudad. Entonces, en esa línea, ya lo que, por ejemplo, Milton Santos tomaba de la división del trabajo a una escala global y de pensar el espacio desde el marxismo más estructuralista, pensar cómo influye en la producción del espacio, la división del trabajo internacional, en las geografías feministas se va a hacer un foco en la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces las escalas van a mutar en esos enfoques. Nos va a llevar a pensar en el ámbito productivo y el reproductivo. También nos va a llevar a pensar las formas de usar el espacio y el tiempo, que eso también estaba en las geografías de más desde el comportamiento y de la percepción, pero acá está situado en las identidades de género y cómo se va a hacer, va a ser una forma de uso diferenciado y se va a cuestionar sobre todo en esta línea la planificación y la gestión urbana, ¿no? Entonces, ahí creo que esta nueva línea, que no es tan trabajada, es incipiente, o sea, tiene muchas autoras y autores, pero digo, no es la más fuerte o la que solemos ver en la formación, ¿no? No es la más potente dentro de las escuelas que recuperamos, o de las perspectivas, porque no es una escuela en sí, sino que tiene variadas perspectivas desde las que se alimenta y entreteje en sus posturas. Creo que en eso la invitación es a preguntarnos, bueno, si estamos pensando en la trayectoria de los estudios de la ciudad, las definiciones, los enfoques y los personajes, ¿quién nos está invitando a esta nueva perspectiva de pensamiento, situados desde el feminismo, desde problematizar al espacio urbano, qué nos permite visibilizar? Y en términos de visibilizar, ahí volvemos entramos nuevamente en diálogo con las perspectivas decoloniales. ¿Qué sujetos construyen las ciudades? ¿Quiénes son invisibilizados? ¿Quiénes son los cuerpos que están presentes en las ciudades, en los espacios urbanos, más allá de las relaciones estructurales o de división más global de trabajo? Estas nuevas perspectivas nos sitúan en un poco específico de tensionar la neutralidad de los espacios y situarnos en las relaciones de poder, de forma diferenciada según identidad de género. Entonces ahí me parece que es una línea clave, y también dentro de los nuevos estudios me parece que otra línea central que es de importancia para Latinoamérica por la propia constitución de las ciudades, la conformación de cómo se han creado, es la línea de hábitat popular, ¿verdad? La línea de la trayectoria de pensamiento de hábitat popular es clave para pensar las urbanizaciones latinoamericanas. Entonces, en esa línea podemos reconocer diversidad de autores, pero que no son propiamente de la geografía, sino que vamos a tener el diálogo de disciplinas, sobre todo desde la sociología y la antropología,
pero también desde las ciencias políticas, de pensar, bueno, cómo son los procesos de urbanización, cómo son las formas de acceso al suelo por parte de distintos sectores. Entonces, ahí Latinoamérica ha pensado en trayectorias de pensamiento, de estudios, ha creado un amplio campo de discusión sobre la producción de las urbanizaciones populares. Entonces podemos reconocer desde Pradilla Cobos, desde una posición más neomarxista, ¿no? Y el análisis sobre el problema de la vivienda, las distintas formas de construir los espacios urbanos, hasta los problemas de gestión o de los actores y productores de las ciudades, que lo plantean distintos pensadores como Pires, Hilda Herzer, también Duhau, ¿no? Desde las perspectivas latinoamericanas, Giglia, Klicheski. Entonces, ahí me parece que en los nuevos estudios, los nuevos desafíos de los estudios urbanos nos sitúan, nos llevan a una perspectiva más situada, nos llevan a no desconocer esto que nos traía Igor, no desconocer todo el recorrido que se viene haciendo de los estudios urbanos, pero sí actualizarlos en términos de perspectivas situadas, de perspectivas de que nos sitúan en Latinoamérica, que nos sitúan en el pensamiento latinoamericano, bueno, ¿cómo dialogan Milton Santos con Lefebvre, o Milton Santos, bueno, con Marx, si vamos a las teorías críticas clásicas, pero que nos hagan pensar cómo estamos dialogando en nuestros estudios a estos referentes, o a estos personajes, si quieren tener el título de este encuentro, pero bueno, estos referentes de estos estudios, cómo empiezan a aparecer en nuestros abordajes. Porque creo que la idea de hacer una trayectoria de los estudios de la ciudad nos tiene que llevar necesariamente a situarnos, a pensarnos desde dónde estamos abordando las problemáticas urbanas, desde dónde lo estamos pensando, desde qué perspectivas nos estamos posicionando, porque eso nos abre en qué clave vamos a estar entendiendo las realidades, ¿no? Si nos situamos más desde una línea más biologicista, o de una línea más estadística, como fue el comienzo de la escuela de Chicago, en términos de lo que decía Igor, de lo de segregación, ¿qué vamos a estar dando cuenta de los procesos de segregación, y qué vamos a estar dejando fuera de las situaciones actuales con políticas neoliberales y globalización? Entonces creo que lo que nos invitan las trayectorias de los estudios de la ciudad es a poder tensionar, revisar críticamente estas escuelas, revisar qué aportes y qué, como recuperó Igor, qué categorías, qué conceptos, qué categorías analíticas nos están proponiendo y de qué forma lo podemos articular con nuestros estudios. Entonces, en esa perspectiva, particularmente, yo considero que la geografía urbana crítica es una de las que nos ha aportado más para pensar en Latinoamérica los procesos de desigualdad urbana, social, desigualdad social urbana, pero a pensarnos, y que nos sitúa también a pensarnos hoy, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿qué está pasando con las ciudades? ¿De qué manera los estamos abordando? En eso me parece importante traer también mantener la perspectiva del EFER. Creo que el derecho a la ciudad está siendo clave para pensar, tanto en clave feminista, en clave decolonial, pero también en clave del contexto de pandemia, ¿no? El post-pandemia. El post-pandemia también, digamos, con el manifiesto este que salió en Barcelona, de pensar otra ciudad, nos lleva también a pensar, bueno, ¿de qué forma organizar las ciudades? ¿Qué ciudades estamos queriendo? ¿Qué se va a construir? Creo que es el desafío que nos está situando la pandemia ahora, pero que ya se venía discutiendo en todos estos estudios, ¿no? Y que la geografía urbana crítica lo pone como una concepción, como una cuestión clave, central, de ver los procesos de desigualdad y de desigualdad espacial, el desarrollo desigual espacial sería en clave de Harvey o de Neil Smith, pero de pensarnos qué enfoques vamos a recuperar en nuestros estudios, cuáles son
las categorías que nos permiten comprender nuestras realidades, y en eso me parece también importante pensarnos esto, en clave de geografía feminista, de otros sujetos, no solo en el binomio hombre-mujer, no son ciudades sin hombres, sino son pensar las diferentes identidades de género. Entonces creo que el amplio de la geografía feminista ha hecho un campo, ha abierto el campo a pensar desde las mujeres, desde los niños, desde otras edades, desde los adultos. Eso también nos, bueno, son las nuevas líneas de pensamiento que nos traen estos estudios, y también desde otras identidades de género, ¿no? Desde el transgénero, desde distintos sujetos que se identifican de forma desde distintos géneros. Entonces, en esa línea me parece clave como eso, como situar, como recuperar cuestiones analíticas de los agentes y los productores de la ciudad, pero también recuperar estas nuevas perspectivas que nos abren a todo un campo renovado de estudios urbanos, ¿no? Eso sería ver lo que no estábamos logrando, o ver qué sujetos, o ver qué prácticas, o ver qué procesos no estábamos logrando ver con esta historicidad del pensamiento en los estudios urbanos. Entonces eso era un poco como situar. No era mi interés hacer el recorrido, porque un poco lo traía Igor, todo este recorrido más de las escuelas, sino de desafiarnos a esto que se abre ahora de preguntas, pero también de que Jason nos decía, de pensar problemáticas de cada participante que está acá, de pensar las problemáticas, bueno, en diálogo con estas escuelas de estudio, en diálogo con estas nuevas líneas desde las perspectivas feministas, bueno, ¿qué abordajes podemos hacer de lo urbano? Es lo mismo, entendemos de igual forma el espacio urbano, la ciudad y la urbanización, son categorías distintas, son formas distintas de entenderlo según las perspectivas. Ahí hay una clave de un juego escalar que nos permite un abanico amplio de pensamiento y de comprensión de las realidades. Así que un poco eso. Gracias. ¿Puedo añadir dos cosas más, Jason? No sé si tenemos tiempo. Claro, sí. Claro, tenemos tiempo, Igor. Sí. Porque Carla, en las cosas que ha dicho, me ha hecho pensar, si queremos hacer una separación de enfoques de lo histórico que presenté, llegando a los aspectos que ella comentó, hay una división clara desde el marco de la manera como el espacio ha sido comprendido en la geografía, en otras ciencias también, pero estamos hablando de la geografía, que es el campo disciplinario que más tiene condiciones de hablar del espacio, si queremos ponerlo así, sin querer ser convencidos, ¿no? Autoconvencidos de esto. No que seamos creídos sobre el espacio, pero es que somos los profesionales que nos dedicamos más a entender el espacio. Hay una separación clara de enfoque, o sea, desde que empezamos en los siglos XIX, que empezaron los que han empezado en aquel entonces, hasta los años 60, había una comprensión del espacio y el espacio urbano y la ciudad estaban incluidos en esta comprensión, del espacio como algo exterior, como algo del que se podía enajenar, por ejemplo, algo neutro, algo casi como una tabla, una estructura, y eso lo ha dicho Carla. Claro, el espacio como soporte tópico, ¿no? Esa idea. Claro. Y es lo que explica por qué estos aspectos que comentó Carla no aparecen en la primera mitad del siglo XX y mucho menos del siglo XIX, si queremos. Porque la comprensión del espacio como algo que también puede ser interno, ¿no? Que está conformado por las percepciones, por los mapas mentales, por las concepciones, por una cierta condición espacial que está conformada no solo por la ubicación de la persona, sino también por la relación que la persona establece con su espacio, es una comprensión del final de los años 60 para acá, ¿no? E incluso ha tardado bastante en entrar propiamente en el campo de la geografía como una perspectiva importante,
hasta los, el tiempo presente, ¿no? Si por, por ejemplo, si queremos usar los ejemplos dados por Soja, que es un autor, un geógrafo que a mí me gusta mucho, Carla ya lo sabe, porque siempre está hablando de él, la idea de los tres espacios de Soja, que está inspirado de Lefebvre, contiene este, este elemento. O sea, el primer espacio como espacio concreto, el espacio externo, el segundo espacio como el espacio de concepción, y el tercer espacio como espacio vivido, propiamente, solo puede ser alcanzado si consideramos un conjunto mucho más amplio de cosas que no eran consideradas en los estudios urbanos anteriores a Lefebvre y anteriores a los años 60. Eso se explica porque incluso las geógrafas, mujeres de los años 30, 40, 50, 60, que es cuando ellas empiezan a aparecer, no eran necesariamente feministas, o no tenían temas, o no trataban de temas que pudiera ser considerado feminista, ¿no? Hay que acordar que Doreen Maas en el mundo anglosajón fue una de las primeras con su libro Espacio, Lugar y Género, que todavía no ha sido traducido al portugués, no sé a castellano, pero creo que no tampoco, que es un libro súper importante y que no podemos leer. Y ahí, a partir de eso, hay un artículo interesante que está publicado en la revista Geografía, en la revista Latinoamericana de Geografía y Género, que está editada en Brasil, está traducida a portugués, y fue publicada en inglés primero, y han publicado la traducción de este, que no es un artículo, es una entrevista, que se llama No excluyen mitad de la humanidad de la geografía humana. Es una entrevista con Janice Mo, creo que Carla lo conocerá, que es interesante porque llama la atención para estos aspectos. O sea, no era posible pensar la ciudad desde perspectivas de género o feministas, como queramos, en un contexto en que creíamos que el espacio era una cosa que no tenía género, o sea, que era externa. Y como la cuestión de la identidad de género es una cosa de los seres humanos, de los sujetos, no se podía analizar el espacio urbano que sea bajo esta comprensión, porque el espacio era externo a los sujetos. Y solo en el momento en que pasamos a entender que el espacio también es interno y que hay dimensiones del espacio que están contaminadas, entre comillas, por las características que son intrínsecamente humanas, como el género, es que se puede avanzar para este tipo de diálogo, ¿no? Y ahí llegamos en un momento en que, con el acúmulo todo que tenemos, estamos abiertos, espero, a un nuevo siglo que empieza para cosas nuevas que se van a producir. Era eso, gracias. Bien, gracias, sí, me parece importante lo que sumaste, Igor, y me hizo acordar algo que no lo mencioné, que tiene que ver con esto, ¿no? Con este espacio, cómo cambia el pensar los espacios, pensando en el Lefebvre también en los años 70, y en línea de lo de colonial, bueno, ¿qué otros saberes empiezan a jugar en la comprensión de los estudios urbanos, ¿no? Porque digo, hay que pensar que tanto Lefebvre, Harvey, bueno, y muchos autores más, y muchos pensadores más, estuvieron el quiebre. Por ejemplo, en Harvey, el quiebre de la perspectiva de pensamiento tuvo que ver con lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico, ¿no? Con las movilizaciones, con todo lo que se estaba luchando y peleando, con el caso de Lefebvre, bueno, con el 68. Entonces, bueno, pensar cómo lo histórico, cómo lo situado, cómo el movimiento que se estaba dando sociohistórico es lo que les hace revisar las perspectivas analíticas, eso sí me parece importante, porque lo mismo sucede con las geografías feministas, ¿no? Hay que pensar que es una apertura, nace también desde los movimientos sociales, es lo que nos invita a repensar y a revisar la academia, digamos. Lo de las discusiones y lo que se pone en agenda de lucha es lo que nos hace que revisemos las propias perspectivas y posicionamientos. Entonces creo que eso es importante y que eso sí tiene que ver con una línea decolonial de reconocer otros saberes, ¿no? No solo el académico como el único, sino también ver otras formas de construir la ciudad, si lo pensamos en términos del hábitat popular. Bueno, esta idea de regular y irregular, de formal e informal en las urbanizaciones y cómo se asocian determinadas políticas a regularizar, a pensar, y en vez de dar
lugar a otras formas de construcción y habilitar ya sea créditos u otras maneras, pero que permiten otras formas de producción de la ciudad, tiene que ver mucho con cómo se sigue comprendiendo lo urbano, ¿no? El espacio urbano y la construcción. Así que bueno, y ahí ya veo que hay preguntas, así que ya está. Dejo el espacio. Igor, Carla Igor, muchas gracias por esta presentación interesante. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Hay dos opciones. Escriban sus preguntas en el chat y nosotros lo vamos leyendo, o si no, pueden levantar la mano y les damos el audio, activamos el micro para que puedan hablar. Ya que estamos también en una modalidad de conversatorio, ¿no? Y también están invitados a prender sus cámaras si es que se animan a poder plantear su pregunta en el micrófono abierto. Por el momento, revisando el chat, vemos una pregunta. Teniendo en cuenta los sucesos de la pandemia y demás problemas que se han visibilizado debido a esta, uno empieza a notar las deficiencias y necesidades que realmente presentan nuestras ciudades. ¿Les parece que esa distinción del urbano y rural tiene cabida aún? ¿Habría un enfoque integral que no descarte lo rural del urbano y ayude más bien al desarrollo de espacios sostenibles? Ahí nos peleamos por quién contesta. Bueno, yo puedo decir, pensando también en estas, volviendo a estas líneas de pensamiento, bueno, ya Lefebvre nos traía la discusión entre lo urbano y lo rural, ¿no? Los cruces y los vínculos que hay entre lo rural y lo urbano. Creo que no solo la pandemia nos ha hecho poner más a flor de piel o visibilizar más lo que está sucediendo en términos de desigualdades, pero sobre todo de vínculos entre distintos espacios, pero creo que el enfoque integral tiene que ver con cómo se comprenda los espacios. Estoy pensando, el enfoque integral me hace pensar en las formas de comprender el territorio que plantea, por ejemplo, Rogério Haisbar, un geógrafo brasilero, que seguramente lo conocen. Entonces digo, si lo pensamos de distintas dimensiones, la integralidad tiene que ver con eso, ¿no? Cómo pensamos lo urbano y lo rural y los vínculos entre uno y otro, entre las formas de producción y apropiación. Claramente las ciudades y los espacios urbanos, las plantaciones, digamos, hay un cruce entre los espacios periurbanos, rurourbanos, empieza a haber toda una serie de nuevas categorías en el avance de las distintas fronteras, ¿no? Tanto del crecimiento de la ciudad como de los espacios urbanos con determinados tipos de cultivos y de producciones. Entonces, creo que no hay un enfoque, sino que hay diversas categorías que nos permiten comprender esas realidades. Entonces no hay un enfoque en sí, sino que la integralidad tiene que ver con la forma de abordar, con el posicionamiento que tomemos para el abordaje que queremos realizar. En eso sí, y en esa línea me parece que, por ejemplo, para un diálogo entre lo rural y lo urbano, un libro clave sería El desarrollo desigual de Neila Smith, y de pensar las escalas del capital, ¿no? Pensar las escalas global, la escala urbana y la escala de Estado-Nación, pero también cómo se piensa esta división sociedad-naturaleza que la seguimos trayendo desde la modernidad y la ilustración, ¿no? Esta fragmentación entre sociedad-naturaleza nos hace seguir fragmentando espacios y pensarnos como separados, como estancos, ¿no? Como espacios estancos, cerrados, esto es lo urbano, esto es lo rural, en realidad hay vínculos y hay cruces importantes, entonces creo que el desafío está en cómo nos vamos a ir comprendiendo y qué diálogos de perspectivas de pensamiento hacemos para dar esta comprensión que nos plantea Sandra. Yo estoy de acuerdo con Carla. Creo que el intento, y digo que fue un intento, porque la gente, estamos en el año 2020, la gente no ha acabado de entender lo que quiso decir Lefebvre. Cuando intentó superar la distinción entre lo rural y lo urbano. Quizás porque dentro de su teoría estaba
la idea central o la tesis central de la urbanización completa de la sociedad. Y lo que no, nunca ha significado que dejaría de existir el campo, producción en el campo y vida en el campo, pero que se quiso en algún momento esconder o dejar de lado sus ideas por eso, por el tema de que era una teoría que ayudaba a ampliar la sumisión del campo a la ciudad. Y ahí, en ese sentido, no creo que tengamos una salida muy posible, porque hay una cuestión que es la cuestión de cómo la teoría, cómo los autores y cómo los que estamos en la academia debatimos los temas y pensamos la realidad. Y hay, de otro lado, las políticas públicas, la actuación del Estado y las distinciones que existen en el campo de la vida concreta, ¿no? O sea, concretamente la gente vive en territorios que están clasificados como rurales o urbanos y pagan impuestos, por ejemplo, acorde a si están en espacios rurales o urbanos. Y por más que digamos que esta distinción no existe claramente en el tiempo presente, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que tiene el 30% de su población empleada en actividades industriales, pero que eres una industria, una agroindustria, o sea, una industria de transformación de productos que viene del campo. No puedo decir que dejó de existir el campo, pero la simple idea de separación ciudad-campo tampoco representa lo que vivimos aquí, porque el campo es una extensión de la industria, en un cierto sentido, porque es el que ofrece los bienes que serán transformados en esta industria. Pero hay autores que están intentando avanzar. Por ejemplo, Neil Brenner, el geógrafo, no es sociólogo, no es filósofo, no es cosa, es todo y tiene una formación muy multidisciplinaria o interdisciplinaria. Bueno, a mí me parece un geógrafo. Dice que tenemos que evitar el uso de la palabra ciudad, por ejemplo, o campo, y que teníamos que trabajar con el concepto de urbanización y tratar de lo urbano, porque de eso se trata el tiempo presente, ¿no? Estamos en la primera era urbana en la historia, nunca la vida humana ha sido tan urbanizada como el tiempo presente, incluso personas que viven en el campo tienen modo de vida urbano y tienen acceso a los bienes y servicios de las ciudades, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, esto es muy heterogéneo, porque una cosa es hablar de estas transformaciones en dirección a una sociedad urbana en Francia, en Estados Unidos o en, yo qué sé, Nueva Zelanda. Otra cosa es hablar de eso en Gabón, en Afganistán, en, no sé, Bolivia, ¿no? Son contextos muy distintos del desarrollo de los pueblos. Aunque yo esté particularmente convencido de que estamos en este camino de la producción del urbano como síntesis dialéctica de la relación campo-ciudad. Hay otra pregunta, bueno, es un conjunto de preguntas. Voy con la primera. ¿Cuál es el avance de sus ciudades natales en materia de políticas públicas urbanas con respecto a los temas citados? Bueno, no sé cómo nos organizamos, Igor. Si no, vamos así, voy respondiendo y después también... ¿Les parece? Sí, bueno, primero empezó Carla y después Igor, y ahora que empiece Igor y después Carla, y después con la siguiente pregunta, Carla y Igor, y así. Genial. Yo no quiero empezar. Sí, me di cuenta, te lo había dicho solo porque... Estaba leyendo aquí, iba a leer en conjunto las cuestiones, a ver si se podía trazar, no sé, paralelos entre ellas y responder en conjunto, que singularmente, porque son 5 cuestiones, ¿no? Sí, si no puedo, voy a leer mejor todas las preguntas. Dice, ¿cuál es el avance de sus ciudades natales en materia de políticas urbanas con respecto a los temas citados? ¿Las leyes de ordenamiento territorial y regulación del suelo están permitiendo que existan territorios verdaderamente sostenibles, equitativos y justos?
¿qué tanta incidencia hay, por ejemplo, en sus ciudades en materia de inclusividad, pensando bajo el enfoque de urbanismo feminista? ¿Y qué es necesario para que nuestras ciudades consideren el derecho a la ciudad, una norma o una ley? ¿Es suficientemente ellos? En términos de activismo y participación ciudadana, ¿cuánto es necesario que se involucre? Y por último, ¿el enfoque de las Smart Cities en verdad puede solucionar mucho o es solo un cliché? Muy buenas preguntas. Hombre, qué universo de cuestiones, ¿no? No sé si Carla te animas o si voy. Sí, como quieras, yo me animo, pero estaba la propuesta de Jason cambiando, si no yo largo nomás. Iba pensando mientras que las había leído, y cuando los escuché a Jason las iba repensando de vuelta, entonces yo sí puedo ir por puntos y decir algo general. Ahí Alejandro, creo que en materia de políticas urbanas, en el caso yo estoy acá en Córdoba, Argentina, te diría poco y nada, ha habido mucha organización por parte de los movimientos sociales y en articulación con grupos de estudio, o sea, digamos, con la academia, para pensar otras políticas, sobre todo de hábitat popular de la base de suelo urbano disponible para políticas sociales. Y la verdad que no se ha llegado a concretar, digamos, a nivel de los gobiernos de turno no se ha logrado concretar, o si se aprobó, quedó como estacionado, no se le dio vía a que realmente se sucedan esas políticas, entonces es muy poco a nivel local. A nivel nacional, si hay todo un movimiento entre movimientos sociales y academia de pensar el hábitat urbano popular, y ahí sí hay todo un diseño a nivel nacional, una ley de hábitat popular, que está siendo aprobada, y también hay una ley que salió, bueno, para repensar de alquileres, que no llega a cubrir el abanico de necesidades, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? No hay una desmercantilización de la vivienda, pero sí piensa ciertos resguardos de que no haya desalojos, si lo pensamos en el contexto de ahora, de pandemia, que no haya desalojos, si no pagas el alquiler, bueno, un montón de cuestiones que se fueron peleando, siempre en diálogo de movimientos sociales y academia. Entonces, en políticas concretas, diría, son pocas y hay que pelear siempre para que sucedan, digamos, para que se concreten. Eso es lo que está sucediendo acá. Y cambia por gobierno, ¿no? El gobierno de turno a nivel nacional o provincial, bueno, avanza en esa política o la frena, entonces es como un tire permanente entre la gestión urbana desde los gobiernos. La segunda de las leyes de ordenamiento territorial y regulación del suelo, bueno, la regulación del suelo pasa con esto, con el banco de tierras, ahí me vino la palabra, era el banco de tierras, había una política de banco de tierras, pero no quedó como estacionada, como congelada, entonces ahí hay una cuestión de ordenamiento, bueno, en este momento se está incendiando todas las sierras de Córdoba, y tiene que ver también con planes de ordenamiento, donde hubo una puja entre poderes hegemónicos, sobre todo de producción sojera, que querían zonas de bosque nativo para seguir su producción, entonces bueno, también es una cuestión ahí como bastante, puede abrir bastante debate. Las leyes de ordenamiento territorial hay algunas, pero en esta puja de poderes y de relaciones de poder, terminan ganando leyes que no terminan siendo tan justas o equitativas, eso es lo que sucede. En términos de la incidencia de inclusividad, pensando bajo el enfoque de urbanismo feminista, acá se está dando, en Argentina en general, pero me voy a situar en Córdoba, sí se está dando con organizaciones, con ONG y también desde la academia, en articulación con movimientos sociales, se ha dado mucho distintos talleres y congresos y eventos, encuentros para pensar la ciudad desde la línea feminista, ¿no? Y entonces en sentido amplio, si bien hace poco primero las mujeres, pero también en diversidad de géneros, y en esto que les decía antes, en términos también de distintas edades, también niñas y niños, también cómo pensar la ciudad, entonces se dan talleres, se dan, por ejemplo, talleres de mapeos colectivos, sociales, para pensar, para, bueno, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de ciudad haría falta, la haría más inclusiva,
en términos de género, eso sí se viene dando, y en términos de la política, en esa línea sí hay ahora un polo de la mujer que se aboca más a lo que es violencia de género, y tiene un centro integral para varones donde trabajan temas de masculinidad y tratan esas violencias de género, pero digamos, el foco está ahí en la política en este momento, pero sí tiene una apertura a empezar a pensar, a empezar a abrir estos temas, ¿no? Está como en ese proceso. Del 4, ¿qué es necesario para que nuestras sociedades consideren el derecho a la ciudad, una norma, una ley? Bueno, si vamos al inicio del derecho a la ciudad, también desde el Lefebvre, creo que no enfocaba una norma, una ley, ¿no? Sino a poder decidir y que los grupos, sobre todo los más oprimidos, o los más afectados por esta forma de producción del espacio urbano, más capitalista, más enfocado en la ganancia, bueno, los grupos que están fuera de eso, o que quedan excluidos de ese proceso, puedan decidir las formas de cómo quieren que sea su barrio, cómo quieren que sea la ciudad. Entonces creo que una norma, o como está la Carta de Derecho a la Ciudad, está, ¿no? Digo, en Brasil está, en otros lados está, pero no se logra implementar porque tiene que ver con otra forma de pensar las ciudades, de decidir sobre las ciudades, que no está solo el foco en el Estado, sino en distintos procesos de participación sobre cómo pensar esos espacios. Entonces diría, no es suficiente una ley. Tiene que ver con la pregunta que seguía, con la participación, ¿no? Con generar distintas formas de organizarse que permitan una participación mayor. Entonces, y que esa participación no sea solo un dibujo, ¿no? Como suele pasar en muchas políticas, sino que realmente sean tenidas en cuenta esas voces. Creo que eso es clave para el derecho a la ciudad. Y del enfoque, bueno, la última pregunta claramente va a ser muy distinta a la respuesta, depende del posicionamiento. Desde donde yo me posiciono, te diría, la verdad que creo que las Smart Cities tienen que ver más con una teoría de desarrollo, con una idea de crecimiento económico de las ciudades competitivas, ¿no? Entonces diría que va en total detrimento de una justicia social, si pensamos en los términos de algunos de los pensadores de la geografía, ¿no? Entonces, creo que una invitación también de la línea de Colonial es problematizar la idea de desarrollo y de cómo, bueno, esto, desde desarrollo sostenible a cualquiera, el desarrollo en sí de la ciudad, el desarrollo urbano, bueno, mencionarlo, ¿desde dónde viene esta categoría de desarrollo y qué formas de habitar y de vivir en los espacios urbanos nos está proponiendo? Creo que tiene que ver con eso, entonces yo diría, más que cliché, es una estrategia para acumular más ganancias en las ciudades. Bueno, gracias Carla. Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que has dicho. Voy a contestar al revés, comenzando por la última, porque yo lo veo un poco distinto. Si consideramos, o si llamamos Smart Cities, a los mecanismos y acciones, herramientas para que la ciudad sea más inteligente, entre comillas, porque como no es una persona, no puede una ciudad ser inteligente, efectivamente, por eso usamos las comillas. Yo creo que puede haber cosas importantes. Creo que puede haber cosas que se pueden usar en este sentido. Por ejemplo, yo no soy de los que defiende que no se debe discutir el uso de tecnologías en la ciudad cuando no hay agua llegando a todas las casas, o cuando no hay calzada en todas las calles, o cuando no hay, no sé, luz eléctrica. Yo creo que las cosas pueden caminar en conjunto, porque no estamos en un proceso de desarrollo por etapas, en que se tiene que construir una cosa primero y otra después. O sea, si se puede tener una aplicación móvil, en teléfono móvil, para acompañar el trayecto del autobús, que puedes comprar el billete en la aplicación, que puedes pagar utilizando el celular, y acompañar en tiempo real por dónde el autobús pasa para que lo entres, para que lo tomes, incluso sin tu calle, no hay calzada en el suelo, no creo que es un problema. O sea, mejor, porque la gente tiene teléfonos celulares, incluso viviendo en casas en donde puede que no haya agua que venga de un sistema formal de abastecimiento, decimos en castellano, de abastecimiento de agua.
O sea, yo estoy menos preocupado con el enfoque, las Smart Cities, propiamente como enfoque, como abordaje en general, y más con las ideas que están dentro, que puede estar dentro de este enfoque, para tornar la vida urbana más adecuada, más agradable, más fácil, en un cierto sentido. O sea, que puede que haya cosas interesantes. No estoy de acuerdo, y en eso Carla está correcta, con los abordajes que quieren vender las ciudades, que las quieren hacer competir o que quieren hacer usar este label, no sé cómo decir label en castellano. Como eslogan. Eslogan, sí. Para la ciudad, para que se las venda y se la haga inversiones, este tipo de cosas, no. En correlación a la cuestión 4, yo soy en contra de que hayan leyes o normas para buscar el derecho a la ciudad, en un cierto sentido. Como he estado diciendo yo, todas las veces que hablo del tema del derecho a la ciudad, y ahí has tocado en un tema que para mí es muy importante porque es uno de mis temas de investigación, y yo he publicado muchas cosas sobre el derecho a la ciudad. Para mí el derecho a la ciudad es un proceso, es un horizonte, al mismo tiempo que es el camino por el que se pasa para llegar a este horizonte. O sea que no hay ley, no hay herramienta que pueda garantizar que la gente tenga derecho a la ciudad. Porque el derecho a la ciudad es la participación, es la condición que la gente tiene que tener de transformar su vida urbana. En un sentido de que nunca tendremos derecho a la ciudad. Es un horizonte. Y como horizonte, cuanto más cercano llegamos, más alejado está el horizonte, es el principio, ¿no? Es la lucha por una vida urbana que sea renovada, para decirlo como proponía Lefebvre. Así que, y no solo tiene que ver ni con participación, ni con activismo, en el sentido movimiento social, tomada de calles, este tipo de cosas, porque si no caemos también en una comprensión del derecho a la ciudad como lucha de calle, como lucha callejera, como lucha violenta, y no necesariamente puede ser eso. O sea, movimientos de vecindad, la participación de los padres en las escuelas de los niños, no sé, grupos culturales pueden tener acciones que contribuyen a que se logre o a la construcción del derecho a la ciudad, ¿no? Lo importante es tenerlo como horizonte, o sea, que sepamos qué ciudad es la ciudad que queremos y qué hacemos para llegar hasta este punto. Pero teniendo también conciencia de que al percurrir el camino, vamos a descubrir que lo que queríamos no es suficiente, que lo que queríamos tenía que ser más cuando lo alcancemos. Así que siempre es algo que se está reformulando, que se está rehaciendo. Por eso, no, aunque haya la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y muchos países la han firmado, etc., pocos avances hubo en términos de efectiva garantía de que la gente tenga derecho a la ciudad, porque la gente tiene que tener conciencia, ¿no? Tiene que haber un proceso de concientización concientización del derecho a la ciudad. Con relación a la 3, ustedes van a reír, pero en mi ciudad la principal acción del urbanismo feminista que se ha hecho fue reemplazar las paradas de autobuses tradicionales por paradas de autobuses de vidrio. Y eso no me he dado cuenta yo, como hombre cisgénero, que no tengo miedo de sufrir acoso sexual en las calles, como es el miedo de la mayoría, sino todas las mujeres, cuando están solas en las calles, sobre todo cuando es noche y cuando están solas. Una amiga que es geógrafa y feminista, es colega de mi universidad, que me ha llamado la atención, me dijo, ojo, qué importante es que las paradas de autobuses sean transparentes, que las personas no se escondan detrás de las paradas de autobuses. Eso da para las mujeres una seguridad que ustedes, hombres, no pueden imaginar. Porque hay iluminación, hay transparencia, o sea, la idea de peligro se esfuma, ¿no? Eso yo no me había dado cuenta, así que pongo ahí lo que sería el más avanzado en términos de urbanismo feminista, porque otra cosa yo desconozco, ¿no? La 1 y la 2 son más difíciles de contestar, tenemos que tener una noche entera
para debatir los temas de políticas urbanas y de ordenamiento territorial. Entonces, porque cada país es un caso, cada ciudad tiene sus especificidades y hay que avanzar desde muchos puntos de vista. Para no decir que no te contesté, Alejandro, en mi ciudad hay pocos avances en estos términos, tanto desde el punto de vista de las normas, de las políticas urbanas específicamente. La más importante ha sido quizá el programa que era nacional incluso, pero que las municipalidades lo han realizado, que es el programa Mi Casa, Mi Vida, de los gobiernos Lula y Dilma. Incluso Bolsonaro hoy ha avisado que ha creado un programa nuevo que se llama Mi Casa, Casa Verde o Casa Verde Amarilla, algo así, para reemplazar el antiguo Mi Casa, Mi Vida. En este programa que crea no tengo mucha fe, pero en lo otro hubo, de hecho, producción de habitación de interés social a una gran parte de los brasileños en el país entero. Pero eran políticas nacionales de aquellos gobiernos, eran políticas municipales en sentido estricto. Eso creo que ha sido interesante, pero no necesariamente las leyes de ordenamiento territorial fue lo que han permitido que haya justicia, que haya mejor distribución, etc. Porque en ese sentido el debate está contaminado por la cuestión de las ganancias para las élites y los grupos que tienen poder económico. Perdona, Jason, me he pasado aquí el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Igor. No, ahí quería decir algo nomás que me parece importante, de que coincido con Igor, de que el derecho a la ciudad es un proceso en proceso, pero que también no solo lleva a esto de defenderlo o de crearlo en términos violentos o de la calle o lo que fuera, sino que más allá de que no lo quita, de que eso sean una de las formas también de participación, pero sí que hay que tener en cuenta lo que también plantea Harvey, ¿no? Que si se deja así como, si hay que pensar en el foco de que no quede en manos únicamente de justamente las élites o determinados grupos hegemónicos, porque dicen, sí, nosotros también queremos decidir qué tipo de ciudad y nos encanta esta que nos genera más ganancias. Entonces, no apunta a eso el derecho a la ciudad. Justamente apunta a los grupos, a los que no pueden decidir sobre las ciudades. Entonces, también eso me parece que es importante porque si no caemos en ese peligro de que un gran grupo economista o de desarrollos inmobiliarios asume el derecho a la ciudad para pensar su ciudad y que en realidad afecta o proyecta una urbanización totalmente desigual para el resto. Entonces, eso también creo que hay que tensionar un poco. Pero sí acuerdo con lo que planteaba Igor, solo eso quería agregar. Una última pregunta, y con esta cerramos la sesión de preguntas. Dice lo siguiente. ¿Creen ustedes que los aportes y enfoques de los autores y pensadores mencionados han aportado a crear ciudades ordenadas, inclusivas, seguras y sostenibles? ¿Nos podrían brindar ejemplo de alguna ciudad ideal al que debemos aspirar? En su defecto, ¿nos podrían mencionar qué indicadores debemos considerar para generar un nuevo enfoque para las nuevas ciudades? ¿Querés ir vos, Igor, o voy yo primero? Seguimos así, voy largo yo y vos no seguís. No sé, si quieres comenzar, comienza. Si no, puedo comenzar. Está bien. Como gustes, yo no tengo ningún problema. Bueno, comienzo entonces, para no decir que te dejé todo el camino. Si los aportes y enfoques han aportado a crear ciudades ordenadas, inclusivas, seguras y sostenibles, es una excelente cuestión y yo no la puedo contestar porque no ha habido una investigación que yo sepa para intentar encontrar cuánto las políticas urbanas, las acciones, las herramientas, etcétera, concretamente han sido influenciadas específicamente por este o aquel enfoque. En líneas generales, a mí me parece que sí, porque el debate sobre la ciudad justa, sobre la justicia espacial, el derecho a la ciudad,
la ciudad que queremos, cómo construirlo, cómo pensarla, etcétera, etcétera, que ha aparecido principalmente a partir de los años 60 y ha continuado hasta el tiempo presente, han posibilitado argumentos que están en favor de la construcción de estos ideales que consideramos los mejores. Pero no siempre hay espacio en los debates políticos o en las acciones concretas de los intendentes o alcaldes o gobernadores, etcétera, para que se intente estrategias, porque muchas de ellas conflictan justamente con los intereses de las élites, con las ganancias, con los proyectos más amplios o más importantes, ¿no? Pero hay caminos en esa dirección. Yo no iría en el sentido de buscar un ejemplo o un modelo o una ciudad ideal, porque no creo que eso sirva de algo. Porque no estamos aquí para copiarnos los unos a los otros, ni tampoco para decir que mi ciudad, que es una ciudad intermedia del interior de Brasil, que tiene 220.000 habitantes, para ser buena tiene que ser como, qué sé yo, Toulouse, ¿no?, en Francia, o Córdoba en Argentina. Porque tenemos una formación socioespacial propia, características propias, movimientos propios, cultura propia, y todo esto junto tiene que generar sinergia que favorezca la construcción de una ciudad que sea más justa y la que queremos vivir. Eso no significa que no haya ejemplos interesantes. Por ejemplo, hay acciones que están pensadas desde distintas perspectivas que han concretamente favorecido el cambio de vida de las personas. El sistema de transporte que hoy se conoce como BRT, por ejemplo, el Bus Rapid Transit, que fue el sistema inventado de la ciudad de Curitiba, aquí en Brasil, después lo exportaron a muchos lugares del mundo, incluso en Córdoba existe un sistema, que es el sistema de autobuses en sitio propio, que circulan, que se desplazan separadamente del tránsito. En Córdoba es curioso porque cuando lleguen del centro, desaparece, pero fuera del centro el sitio propio existe. Estaba inspirado en la propuesta de que la gente pueda acceder al centro de la ciudad y llegar a la periferia de una manera, o periferia, ahora yo no sé cómo se dice periferia o periferia. Periferia. De una manera fácil, rápida, en un transporte que la intendencia podría pagar por él, ¿no? Porque construir un metro o un tranvía es algo más complejo, más caro, y no siempre las intendencias tienen esta posibilidad. Así que se inventó ese sistema que usa autobuses para circular el sitio propio, que han logrado ahí avanzar con estos. Y hay muchos otros, no hemos hablado de todas las ideas que inspiran, por ejemplo, la ciudad de jardines, que han favorecido a construir proyectos de ciudades en que la presencia del verde, de árboles por habitante garantice una calidad de vida más amplia que en general teníamos, también ha tenido su importancia, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la ciudad de Maringá, que está en el interior de Paraná, que es una ciudad que tiene 400.000 habitantes, que es una de las ciudades más verdes que tenemos en el país, está toda pensada a partir de una perspectiva de valorizar, de valorar las áreas verdes, ¿no? Con árboles, con paseos, con plazas, con parques, en que la gente tenga condiciones de sentirse un poco menos incómoda por el concreto, por el asfalto, por los autos circulando, ese tipo de tema. Y no sé, lo de los indicadores, no sé cómo contestar, porque hay una variedad. Y como yo no estoy en lo cuantitativo, yo no estoy en los indicadores, yo tenía dificultad de contestar a eso de manera... Quizás Carla tenga, yo no puedo. No por lo menos no así de... Pronto. Bien. Bueno, yo quería decir que antes hay una pregunta que quedó en el medio ahí de Mabel, que decía si cuenta Latinoamérica con Smart City. Bueno, depende, como dijo Igor, de cómo se están comprendiendo las Smart Cities de un proyecto mayor o del uso de tecnologías, con la aplicación de algunas tecnologías más nuevas.
sí lideran, sí hay en Latinoamérica, y de hecho lideran dentro de los que se consideran Smart Cities, Buenos Aires, Santiago de Chile, Medellín, como hay distintas ciudades en Latinoamérica, que bueno, son un poco las que se hacía el juego también con esto de la propuesta de SAS que se hacen de ciudades globales, bueno, son un poco las que se articulan, ¿no? Bueno, sí, Buenos Aires, San Pablo, bueno, como distintas ciudades, entonces sí las hay, quizás no de la misma manera que se dan en otros espacios, ¿no? O en otros países, pero sí las hay. Eso por un lado, a esa respuesta, a esa pregunta. Y la otra que nos pregunta Máximo, yo coincido con Igor, creo que el tema es no buscar un modelo, o sea, no hay recetas, ¿no? Sí, quizás hay guías, orientaciones de cómo se han sucedido los procesos, digo, en esto, por ejemplo, me parece clave lo que trae Igor del tema de transporte. Quizás no emular, imitar, traspolar de la misma manera el sistema, pero sí pensarlo para la propia ciudad, por ejemplo, el transporte, la movilidad, el transporte en sí es central, es clave para pensar el mercado del suelo urbano, ¿no? Los precios del suelo tienen que ver con el tipo de transporte y los precios del transporte, de cuánto se puede acceder a los distintos, la accesibilidad urbana, digamos, a qué puntos de la ciudad se puede acceder y quiénes pueden acceder. Entonces, si hay algunos sistemas de transporte que permiten equilibrar esa desigualdad que siempre hay en las ciudades respecto a la movilidad y al acceso, creo que sí se, no es cuestión de imitar tal cual, sino de pensar, bueno, cómo, qué es lo que está planteando, cómo son los procesos, entonces tiene que ver más con esa idea de pensar cómo se han dado los procesos y qué están proponiendo y de qué forma se los puede situar, porque comúnmente, sobre todo en el plano del urbanismo, estamos acostumbrados en Latinoamérica y acostumbradas a imitar modelos, ¿no? El modelo de ciudad europea, por lo menos en Argentina se imita mucho el modelo de ciudad europea, siempre se copia tal cual, quedan ciudades casi idénticas, y que no se corresponde con las formas y usos de la gente que vive en el lugar. Entonces, eso creo que no ha sido, es una, como una línea colonial, ¿no? Que tenemos, de mirar hacia afuera y dejar de vernos de forma situada en cuál es la ciudad que queremos. Creo que el proceso más que la ciudad ideal tiene que ver con permitirnos pensar qué ciudad queremos, cómo queremos vivir y problematizar eso, más que buscar un modelo. Y en indicadores estoy igual que Igor, o sea, seguramente hay indicadores, pero en eso hay que ver que si los indicadores no te dejan pensar, o sea, si es en planos más cuantitativos y estadísticos y dejan de lado las propias subjetividades, las propias formas de pensar los distintos espacios, barrios, de las distintas escalas, ¿no? Barrio, ciudad, bueno, cómo se quieren vivir en esos espacios, bueno, ya empieza a ser una forma bastante complicada para pensar una ciudad. Creo que no hay una ciudad ideal, sino que hay una ciudad que tiene que corresponderse con las necesidades y las formas de uso con la gente que vive, ¿no? Entonces, y lo de ordenadas, hay bueno, lo de seguras creo que desde de urbanismo feminista, desde las geografías feministas y todo, creo que siempre se apunta a una idea de seguridad, no con más policías, menos policías, sino con esto que decía Igor, ¿no? De otras maneras de construir la ciudad que permitan a todas y a todos transitar, vivir en esa ciudad y que no generen situaciones y sensaciones de inseguridad o miedo. Y lo de ordenadas a mí siempre, no, es algo que digo para cuestionar, es una categoría que si bien es importante, digo, tenemos toda una tradición más colonial de la idea de orden, cuál es el orden de la ciudad, cuál es el orden de lo urbano, cómo tiene que ser esta ciudad, que digo que hay un proceso de deconstruir en la palabra ordenado. Hay muchos órdenes, ¿no? No hay uno al cual llegar. Entonces, como un poco abrir eso a discusión, creo que pensar eso y problematizar eso es importante. Así que, bueno, ahí gracias. Ah, y ahí veo que Sandra no sé qué agregó. Creo que quizás nos equivocamos un poco el primero pensar cómo debemos de ser en vez de primero ver la problemática propia. Bueno, exactamente, sí, Sandra, la invitación es un poco a pensarnos eso, a situarnos más, a posicionarnos desde el situar, ¿no? Desde las perspectivas situadas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas. Quizás rescatar algunas cosas que mencionaron. Sin necesidad de repetir todo.
pero creo que lo importante de conocer las escuelas de conocimiento de tribu urbana para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Mencionó y haciendo énfasis lo que dijo Igor respecto a la escuela de Chicago y relacionándolo con lo que vimos ayer en teoría y práctica de la planificación, cuando discutimos sobre el plan MET 2040 y la idea de centralidad que tenía. Hacía una reflexión sobre que esta idea de centralidad va mucho más orientada al diseño y al modelo de teoría de las teorías de Kristaller. Entonces podemos relacionar que estas teorías de Kristaller pertenecen a una movilización de política y de conocimiento por parte de la Escuela de Chicago. Escuela de Chicago, las cuales, bueno, escuelas que durante en el devenir del tiempo van evolucionando, van cambiando, y entre comillas se van reformando. Tal como lo mencionó, la Escuela de Chicago ahora los nuevos herederos como McDavis, Richard Florida, o también Edgar Glaser, entre otros, así como otras escuelas también, ¿no? La herencia de otras escuelas como las neomarxistas que hicieron mención sobre Harmy o Castells, y en los que hoy podemos rescatar como Neil Brenner con su teoría de urbanización planetaria, como tal lo mencionó. Entonces, esta influencia que tienen, todo este devenir del conocimiento, ¿de dónde viene y cómo es que va en praxis a la planificación urbana? Rescato mucho eso y dieron un excelente excelente explicación también para vincular estos dos módulos que se están presentando. También rescato lo que menciona Carla sobre estos constructos o estas categorías que están en debate, que son parte de estos debates, que son discutir qué es espacio, discutir qué es segregación urbana, segregación residencial, o bueno, la infinidad de apellidos que tiene segregación, y sobre ir al punto sobre la dimensión de los espacios urbanos al considerar su dimensión histórica y su dimensión material. Lo importante que es ello y en la especificación y en la lugarización de ello. También rescato mucho lo que hicieron mención sobre la producción y la reproducción social del espacio urbano y el constante juego de poder que hay sobre ello. En el cual es necesario y es importante visibilizar diversos grupos que tienen influencia sobre él. Y bueno, la teoría de colonial o postcolonial, como se está planteando también dentro de este módulo, son una de las cosas emergentes que es importante discutir dentro de teoría urbana y planificación urbana. De verdad, agradecemos harto, Igor y Carla, porque todo lo que ustedes han comentado son cosas que vamos a abordar dentro de estos módulos. Si han podido ver cada uno de los contenidos dentro de estudios urbanos, vamos a tocar temas como ciudad global y metamorfosis urbana generalizada, donde vamos a entrar en discusión algunas posturas como las de Saskia Sassen, Neil Brenner, o algo un poco más local como las de Carlos de Matos. Luego vamos a ver temas como el poder en la ciudad, para poder tratar de visibilizar ver todos estos productos que están invisibilizados y visibilizados. Y también vamos a ver temas como los estudios urbanos postcoloniales, ¿no? Cómo emerge ecología urbana, ecología política urbana, y geografías feministas y radicales, las subalternas, entre otros. Nos gustaría seguir debatiendo quedan invitados tanto Igor como Carla, a que también nos puedan acompañar en el resto de los módulos, en cada uno de los temas, y esperemos que sigamos conversando en otros espacios. Agradecer a todos los participantes que están presentes el día de hoy, y se les invita a que la próxima semana puedan igual participar en el día lunes del módulo de planificación urbana, que se estará abordando el tema de forma urbana sustentable, y en el módulo de estudios urbanos estaremos abordando el tema sobre ciudad global y metamorfosis urbana generalizada. Gracias y buenas noches y estamos viéndonos la próxima semana. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Sí, igualmente. Muchas gracias y gracias a todas y todos los que preguntaron, creo que las preguntas también nos desafiaron a repensarnos, ¿no? Así que... Totalmente. Verdad.
verdad, le debo unas disculpas a... No leí una pregunta. Le debo una disculpa a Mabel. Sí, ya Mabel. Leí la pregunta yo. Mabel Nicona, sí, te debo unas disculpas por no leer tu pregunta. Así que estoy en deuda contigo, eterna. Y gracias, gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, estuvo muy interesante.